This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. A Costa Rica, esta declaración ha sido piedra angular de su institucionalidad democrática y como ello ha jugado un papel fundamental en todo nuestro desarrollo democrático, sobre todo en la Segunda República. Y digo esto porque los derechos humanos se han convertido a lo largo de la historia de Costa Rica en un valor intrínseco a la idiosincrasia costarricense. El costarricense es muy apegado a sus derechos y los hace valer no solo en Costa Rica, sino también a nivel global. Y quizás eso es lo que más vamos a celebrar este 10 de diciembre, con este 75 aniversario. Con relación a la aplicación de, y la evolución de la Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel nacional, tenemos un montón de ejemplos que son importantes citar. Esa autoridad moral que a lo largo de la historia se ha hecho Costa Rica en el marco global, pues nos ha llevado también a ser respetados desde ese punto de vista, como un país respetuoso y promotor de los derechos humanos. Tan es así que en los años 60, la Organización de Estados Americanos reproduce el ejercicio de la Declaración Universal de Derechos Humanos y crea el Pacto de San José, que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que nosotros, a partir de la Declaración Universal, tomamos eso y lo hacemos un sistema para nuestra región. Y siendo Costa Rica uno de los promotores del Pacto de San José, termina siendo la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Pura vida! Sí hemos tenido avances muy importantes, como incluir el derecho a un ambiente sano en nuestra declaración con la modificación del artículo 50, muchísimo antes que muchos otros países, y que Costa Rica logra hace 3 años que sea reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas como un derecho humano a nivel global. Otro ejemplo más reciente es cómo esa evolución junto con la declaración y los derechos que están en todos los pactos internacionales de derechos humanos, junto con la institucionalidad interamericana, se logra una opinión consultiva que para Costa Rica es de acatamiento obligatorio sobre el matrimonio igualitario. Nuestra posición en materia de defensa y promoción de derechos humanos tiene que ser de avanzada y nosotros tenemos que estar muy presentes. El año pasado fuimos electos para ser miembros del Consejo de Derechos Humanos desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2025, lo que nos va a permitir estar realmente donde se toman las decisiones sobre la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son los temas que más nos van a interesar o cuáles son los que van a estar prioritarios desde el punto de vista de Costa Rica? Costa Rica siempre ha tenido un compromiso muy serio con la lucha contra la tortura. Vamos a seguir en ese mismo rol. Vamos a tratar de introducir y continuar trabajando los efectos del cambio climático en la afectación a los derechos humanos de las personas. Vamos a seguir trabajando también en toda la afectación de la inteligencia artificial en la promoción y protección de los derechos humanos. Ya sea desde la utilización de la inteligencia artificial en armamento sofisticado, armas autónomas también, como parte de esa relación muy cercana que hay entre desarme y promoción y protección de derechos humanos. Y después, muy, muy lógicamente, también enfocaremos mucho un trabajo que es una deuda histórica que tiene nuestro país, que es todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Desde ese punto de vista, migración va a ser un tema también. Esto tiene su relevancia porque efectivamente en este diciembre, en la celebración de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2 días después, el 12 de diciembre, se va a realizar el encuentro del foro global de migrantes.